Quizás para algunos un amanecer, un atardecer es algo muy común, ¿no? Tal vez rutinario, así como respirar, caminar, oír, ver, conversar. Pero ¿cómo sería si cada acto de tu vida lo miras como un milagro? Si cada expresión, cada criatura del universo la miraras como un milagro. Si cada instante que transcurre en tu vida descubres que hay un color, un sabor, es como un sentir distinto. En las mañanas, y pensaría que en cada momento de mi día busco algo que me sorprenda, algún detalle o situación que me deje reflexión de lo bella que es la vida a pesar de. Porque claro, estoy plenamente convencido que ocurren situaciones. En una de estas mañanas, cuando hacía ejercicio, miré a lo lejos del horizonte. Hoy está un tanto nublado, pero la grabación que posteriormente les voy a compartir fue en una mañana de estas aquí, en esta terraza que tengo a mi derecha. Mirando al occidente, allá por donde se esconde el sol, eran como las 6 de la mañana y suspendí mi ejercicio para capturar estas imágenes que me recordaron esos milagros que están ahí y seguramente tienen respuestas científicas y naturales, pero que el solo hecho de escucharlos, verlos y sentirlos hacen que diga lo que dije arriba. Hay momentos que dicen mucho, hay instantes que sin palabras hablan. Federico García Lorca decía: hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas. Y si las hubiera, nadie entendería su significado. Más adelante volveré a hablar para compartirles otras palabras de otros que a esos instantes saben darle significado con palabras. Por lo pronto, te voy a pedir que te quedes ahora y observes y te dejes llevar por los segundos de este momento al que me referí hace un instante. Quédate ahí, observa y escucha. Pero como hay otros genios y seres especiales que han pasado por este mundo cargados de sueños y pasión por lo que hacen, me encontré este poema de Jorge Luis Borges que se llama Aprendiendo. Y pues como me gusta el rol de aprendiz, voy a leer el poema luego de apreciar el paisaje y que tú te lleves tus propias conclusiones. El poema de Borges se llama así, Aprendiendo, y dice así. Después de un tiempo,
Uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada día uno aprende. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar, cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados al cuadrado. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo. Yo espero
que con el tiempo estés descubriendo y descubriéndote que sí hay momentos, instantes maravillosos, y que todo lo que llega es para algo, para aprender, para reflexionar y apreciar lo simple y lo sencillo que quizás está ahí frente a ti y no lo ves, no lo escuchas, no lo sientes. Por lo pronto, hoy te digo, buen coaching. Ojalá tu vida siga cargada de situaciones, de amores para reflexionar y para aprender. Déjate sorprender, vale la pena, claro que vale la pena. Y bueno, abrazo fuerte para aquellos que todavía gozan de un amanecer o se deleitan de unas palabras de un viejo poeta que le escribió al amor y le escribió a la vida.